decidimos que íbamos a hacer un acto central en Madrid, nunca lo habíamos hecho, y precisamente coincidiendo con este aniversario nos pareció oportuno hacerlo así y nos congratula que estéis entre nosotros. Tanto la gente que vais a recibir los premios como mejores vinos y espirituosos de España, como los premios que también vamos a entregar de Vinos Cultura y también los premios al mejor libro y al mejor artículo de los periodistas de la sociedad. Por otro lado, quiero agradecer la disposición de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, en la que me honro pertenecer, de su presidente Miguel Ángel Loceda, que espero que pueda acompañarnos y su obligación lo permite mientras comience el acto, por supuesto de todos nuestros asociados que estáis aquí presente y simple y llanamente vamos a dar paso al acto para acordarnos de aquellos compañeros que constituyeron la EPE. Desgraciadamente algunos ya no están con nosotros, pero vaya nuestro recuerdo para todos ellos, para aquellos que han contribuido a hacer un mejor periodismo en beneficio de un sector como es el del vino y los espirituosos en este país. Vamos a entregar directamente una placa de honor a tres personas que se encuentran entre los fundadores. Quería también, en un acto anterior, concretamente en Fenavín, en Ciudad Real, hicimos entrega a una compañera también, que hoy no nos acompaña precisamente, pero que en aquel momento sí recibió su placa como una de las fundadoras, que fue Ana Lorente, y ahora vamos a dar a los otros tres compañeros que están entre nosotros y los cuales tienen como María Isabel Mijares y García Pelayo, que ha sido nuestra presidenta y presidenta de hoy. Ana Alonso de Letamendía. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación que haya pedido un reconocimiento a quienes fuimos socios fundadores de la asociación. Cuando se creó la misma hace 30 años, yo llevaba 16 desde que inicié mi andadura en la información vitivinícola y me planteé qué podía aportar yo a la asociación. En primer lugar, experiencia. Mi primer artículo en un periódico local fue en 1965. Y hubo difusión nacional en 1970, mucho más bien. Desde entonces se ha tenido una larga trayectoria de diferentes medios de comunicación y creer que algo tan atractivo como es en este mundo sería reforzado a través de una asociación y también de ilusión porque la medalla de mérito turístico que me concedieron fue en base a un programa radiofónico que hablaba turismo, gastronomía y vino, que rompió moldes en su momento. He tenido la suerte de asistir a la enorme mejora en todos los aspectos que en estos años he tenido en todo el vino. Aquí están los presentes, lo hiciste tremendamente bien y modestamente ayudar a su conocimiento. He de decir siempre lo mismo, son los premios que dan la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Son los premios desde el punto de vista del periodismo, no del enólogo, no de la enología, no de la producción, no del diseño de las botellas. Nosotros valoramos el producto desde el punto de vista de que sea noticiable, de que sea interesante para el consumidor y que sea una fuente de información válida sobre unos criterios de selección que hace un periodista.
no un productor. Sabemos que los enólogos tienen sus propios premios, que son de enología, que las denominaciones de origen por los consejos reguladores premian a los mejores vinos de su zona. Claro, lo que nosotros estamos premiando es la opinión, lo que voto se podría decir que es el de la opinión pública. Nosotros nos dedicamos a trasladar la opinión. En este punto he de deciros que también nos preguntan mucho, ¿yo cómo puedo participar? Ninguno de los que estáis aquí premiados os habéis inscrito a un concurso, no habéis pagado una inscripción, no habéis hecho nada, simplemente os conocemos. La ventaja es que os conocemos, porque como dice nuestra presidenta de honor, todo aquello que no se conoce no existe, y es un lema que nosotros ya lo hemos puesto por bandera. De aquella manera que necesitamos que se conozca. He de aprovechar para decir que este año, por primera vez, vamos a hacer a ponernos a disposición de las bodegas para que si quieren presentarnos los vinos, vamos a dedicar un día, que es el día 28 de noviembre, esto es absoluta primicia, 28 de noviembre, que aquella bodega, y lo informaremos a todas las bodegas, que aquella bodega que quiera presentarnos su vino, pues en la gran cena de la comunicación del vino que hacemos cada año podrán venir y presentarlo. No, no tiene ningún problema más. Nosotros hasta el día 5 de diciembre, los 200, otra primicia, hoy hemos cumplido 200 asociados, decidimos nominar aquellos vinos que más nos parecen interesantes. Si lo nominan más de 3 socios, pasa a una fase de votación. Si no lo nominan 3 socios, no pasa. Ojo, no valen 3 socios vecinos, cuñados y amigos del bodeguero, entre comillas. Son 3 socios de diferentes zonas, de diferentes comunidades autónomas. Si coinciden, pasan. Si no, no pasa. No sé si es el mejor sistema, pero vemos desde hace 13 ediciones que es el más democrático que hemos entendido. Una vez que han pasado, desde el día 5 de diciembre hasta el día 25, los votamos. Los votamos en 15 categorías diferentes y votando de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Solo podemos votar 5 de los 25 o 30 que han llegado a esta fase final. Y de estos se eligen los 3 que más puntuaciones han obtenido sin diferenciación de la puntuación. Es decir, no hay primero, segundo y tercero. ¿Bien? En nuestra clasificación hay 1, 2 y 3 puestos por orden alfabético, no tiene nada que ver con que yo soy primero y el segundo. Hay primero, segundo y tercero. Esto es como funciona. Y así pretendemos que siga funcionando. La variación, digamos, que para este ejercicio será que va a haber un tiempo, un día, una sesión en un sitio, seguramente será la Masía de José Luis, que es un espacio grande donde el que quiera puede venir con su botella, mostrar allí a los periodistas que estaremos allí, que cenaremos allí esa noche, pues comentarlo, hablar, lo que sea. Luego los periodistas tienen que votar. No vale chantaje, no vale premios especiales, hay que convencer a periodistas que presumimos de transparencia y de limpieza, de tener criterios propios. Nuestro código deontológico así nos obliga. Aparte de hablar de estos premios, que ahora vamos a empezar a darlos, quería comentaros también la creación de un nuevo premio, quiero aprovechar ahora, y os he de informar que dentro de, aparte de los premios a las bodegas, hacemos unos premios a los periodistas, que luego entregaremos. Pero quería comentaros básicamente que uno de los socios protectores, es decir, la asociación tiene entidades como denominaciones de origen, grupos bodegueros y demás, que para poder tener acceso a los periodistas y por la ley de protección de datos tienen que ser socios también, se hacen socios y luego pueden participar de actividades. En este caso, la Ventós y Blanc patrocina el primer certamen de periodismo y de libro, de vinos espumosos, de cualquier periodista, sea o no sea de la asociación y de cualquier región o de cualquier zona del mundo. Es el mejor artículo sobre vinos espumosos o el mejor libro sobre vinos espumosos participará de este premio, que está dotado con un trofeo y con una estancia en la finca de la Ventós y Blanc. Y dicho esto, no os quiero entretener más, vamos a pasar, le voy a pedir al presidente que
se ponga al frente y empecemos a entregar los premios. Gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a ver. En categoría vinos blancos sin barrica, La Mar Terras Gauda. Martín Codas Lías. Y Ramón Docasar. Si puede acercarse, compañero, al lado. Pago del vicario Talva. Y Tilenus Godello de Bodegas Estefanía. Y vamos a pedir que venga a entregarlos el vicepresidente de la asociación, Miguel Ángel Martín. Impromptu Rosé 2020 Hispano-Suizas. Vinos tintos correspondiente a las añadas 2019 y 2020, a Alto, de Alto Bodegas y Finca, Ribera de Duero. Bobos Finca Casa La Borracha, de Bodegas Hispano-Suiza, 2019. El primero de Fariña, de Bodega Fariña, denominación de origen Toro. A nuestro secretario general Pedro Carreño, por favor, que suba para entregar. Gracias, Pedro. Arzuaga Reserva Especial de Bodegas Arzuaga, Miguel Arzuaga. Castillo y Gay Gran Reserva Especial de Marqués de Murrieta. Y Quod Superius 2017, Bodegas Hispano-Suiza, Utiel Requena. Recaredo Terres Cru Nature 2017, Recaredo también con Pinar. Y Torelló Cripta Gran Reserva 2013, Agustín Torelló Mata Cava. Gracias a todos.
de riure, vamos a tener que leer. Categoría vinos dulces, naturales, licorosos y vermut. Casta Diva, cosecha, miel. 2018, Gutiérrez de la Vega, ha llegado. Teóricamente venía. Don Pequis, 1999, Toro Albalá, Montilla Moriles. Matusalén González Díaz, me parece que no ha llegado con Marina. Pasamos a la categoría de vinos con crianza biológica, oxidativa y mixta. Amontillado Bors, tradición Jerez, que había declinado, ¿no? Fondillón 1996 de Meja Wines, denominación Alicante. Fondillón Alicante, Primitivo Quiles. Florbun Rojo, Bodega Florbun, Sevilla. Bermud, Lustao Rojo, Bodega Lustao, de Zona Frontera. Y Petroni Blanco, Bermud de Galicia, de Padrón, a Coruña. Pido a nuestra directora de espirituosos, Cristina Tiempo, que pasa para entregarlos. A ver, categoría, aquí sería un premio por categoría. Categoría Brandis, Jiménez Espínola, 3.000 botellas, de Jiménez Espínola, en Brandy de Jerez. Categoría Ginebras, Ginebra Nordés, Atlantic Galician. Categoría Whisky, Graham Moore, 20 años, Diageo. Centenario Solera Gran Reserva, 23 años. Espera, le quito un... me parece que repetimos. Aguardiente Blanco, Martín Codas, Orujo de Galicia. Pazo de Señorans, Orujo de Galicia. Esto es para ti, no en el centro, en el centro. Pero es la estrella. Berun Gebustraminer, Bodegas Berun, Tomelloso. Y
Y para terminar, queremos entregar el premio al vino más votado en toda la edición, que entregará nuestro presidente y que es a Don PX 1999. David Manso, con el Busca de Vino. Santa Moto, saludo al premio por un libro. Muchas gracias, la verdad es un orgullo recibir este reconocimiento por parte de los asociados y compañeros, en el cual lo que pretende es simplemente hacer llegar a las personas el vino y la cultura, que lo disfruten, que aprendan y que en definitiva les hagan disfrutar de él y compartir esa cultura que todos nos unimos. Gracias. Seguimos a la directora del Comité de Cultura de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, que tome la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, desde el Comité de Cultura quiero agradecer que estéis todos aquí. Esta es una fiesta del vino y una fiesta de la cultura. Porque vino es cultura. Eso no lo va a negar nadie. Desde nuestro comité queremos poner en valor todo tipo de manifestaciones culturales, creativas y artísticas que tengan relación con el mundo del vino. Y hay muchas. Hay muchas que hay que hacer conocer al mundo, que tenemos que mostrar al mundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues por nuestro buque insignia, que es el premio Vino es Cultura. Se han presentado muchísimas candidaturas, de muchísima calidad, y de todas ellas al final tienen que quedar tres. Ha sido difícil y tenemos un jurado excepcional, que es lo que hacen los buenos premios, un buen jurado para que se debatan, se estudien todas estas candidaturas y se decidan quiénes van a ser los ganadores. Me gustaría mencionar y agradecer al jurado que ha estado, que es un jurado muy importante, y voy a hacerlo rápidamente. Tenemos como jurado a don José Luis Murcia, presidente de la AEP, don Pedro Carreño, periodista de Radio Televisión Española y secretario de la AEP, doña Isabel Mijares, enóloga y presidenta honorífica de la AEP, pero no solo contamos con un jurado de vino, sino que contamos con un jurado cultural de alta calidad. Doña Ángela Babey, escritora y periodista española, ganadora del Premio Nadal en 2002, entre otras de sus publicaciones, el año pasado fue El alma de las bestias y Ateísmo ideológico. No solo escribe vinos, sino que los bebe. Cosa que hay que agradecer en estos tiempos. Don Pablo Jiménez Burillo, oficial de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia, escritor, pintor y fundador de Fundación Mafre. Don Emanuel Ligón, director del Museo Picasso de Barcelona. Don Pedro Fernández Frial, presidente del comité asesor de la Guía Repsol y patrono fundador de Repsol. Don Edgar Plans, dibujante internacional que ha expuesto en MoMA, entre otros museos. Don Luis de las Alas, fotógrafo reconocido a nivel internacional, premio al mejor libro de gastronomía el año pasado con Madrid Gastro y este año premio Euskadi de gastronomía con el libro Maestro de Maestros. Y don Javier Gallego Jané, periodista, sociólogo y asesor de comunicación, actualmente trabaja en programas como AR o Telemadrid, entre otros. Ha sido complicado, pero al final se llegó a un consenso común rápidamente. Quería destacar que el año que viene necesitamos todavía más candidaturas. Este año los asociados nos han presentado proyectos muy buenos, muy interesantes, pero necesitamos mucho más. La cultura tiene que darse a conocer y la cultura del vino española es muy importante. Si no se cuenta, no se conoce. Bueno, sin más dilación, damos a conocer a los premiados en esta edición 2022. Quiero pedir, por favor,
a don José Luis Murcia, presidente y miembro del jurado, que dé el premio al segundo ArteSIC, que es un proyecto cultural en el que se interrelacionan el vino de Rioja con vinos y embajadas internacionales. Un proyecto para el conocimiento y difusión que hace el Centro Riojano. Recoge el premio. Presidente de la EPEF, presidenta del Comité de Vino y Cultura de la EPEF, director de la EPEF, querido público, señoras y señores, muy buenas tardes. El vino y cultura forman un binomio perfecto, indivisible, que debe ser propagado y difundido para su conocimiento en el sentido más amplio de su concepto. En el Centro Riojano de Madrid llevamos apostando por la cultura del vino desde hace muchos años y perpetuándola en el tiempo de una manera continua y sistemática desde el mes de abril del 2016, gracias a la puesta en marcha de las catas internacionales, una forma de manifestación de este binomio. En ellas damos realce a la cultura vinícola de distintos países de todo el mundo, gracias a la presentación de sus vinos, traídos de las manos de los embajadores acreditados en España y presentándolo junto a los vinos de nuestra querida tierra, de La Rioja, pertenecientes a la denominación de origen calificada Rioja. Estos encuentros de carácter amistoso, donde la cultura vinícola prima por encima de cualquier atributo, se han convertido en muchos casos en la presentación oficial de esos vinos en nuestro país. En el día de hoy no puedo decir otra palabra más que gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino por la concesión de este galardón que recibimos, de los premios más importantes, con más trascendencia y con más prestigio de la cultura del vino que concede este país. Y recibir este segundo ArteSIC dentro de los premios Vino es Cultura es para nosotros un auténtico impulso y supone para nosotros un estímulo para seguir trabajando en la línea, trazada en la línea que lo estamos haciendo, y fruto de ello es la 12ª Cata Internacional de Vinos Azerbaiyanos y Vinos Riojanos que vamos a tener ahora en el mes de noviembre. Quiero dedicar este galardón a todos los socios del Centro Riojano de Madrid, a los trabajadores, a las distintas embajadas y a las bodegas, tanto riojanas como extranjeras, que han sido partícipes de este magnífico proyecto que va camino de su séptimo año de concepción, y a nuestro medio de comunicación, a nuestro canal de YouTube, Rioja Digital Televisión, dirigido por Juan Antonio Mardomingo, que está aquí con nosotros, que realiza un ingente trabajo de comunicación de todo lo que realizamos y desarrollamos en el Centro Riojano. Muchísimas gracias. Muchísimo por la cultura del vino. Llevamos 18 años nada menos que trabajando por la cultura del vino desde el Bierzo, que no es poco, y 5 para acercar la cultura del vino a su apoyo y nos ayuda a seguir trabajando.
Y ya nos queda la guinda del pastel. Cerramos los premios con el primer premio a vino escultura. Insisto, el vino escultura siempre. Por unanimidad del jurado, se predeterminó que el primer premio recayera sobre una bodega que ha hecho un gran esfuerzo para la integración del mundo y del arte y ha creado una experiencia única cuando paseas por casa. Arquitectura, escultura, pintura, tiene absolutamente de todo y una viña excepcional. Queremos entregar el primer premio a Bodegas Otazu. Muy cerca en nuestro propósito como proyecto. Otazu nace a finales de los 80 por el deseo de mi padre de recuperar un legado cultural de una tierra que durante más de 900 años era la que hacía los vinos de los reyes. Ese deseo ha atravesado por entender el vino no como un alimento, sino como un elemento cultural. Siguiendo con este deseo cultural, en el 2006, por primera vez, integramos obras de arte como imagen que lo representa. En ese momento elegimos una escultura de Manolo Valdés que se llama Ariadna, que hoy en día sigue dando la bienvenida a todos los visitantes que pasan por ahí. Este primer intento sentíamos que no era suficiente, el arte es algo más. Y como decía Carlos Cruz Díez, el arte no simplemente es un cuadro guindado en una pared, es otra cosa. Por ese motivo, en el 2015 creamos una fundación de arte, la Fundación Otazu, cuyo propósito principal es vincular el arte en la industria, es buscar maneras de trascender la integración tradicional que se hace en el mundo del vino, que puede ser un cuadro o una etiqueta. O sea, nosotros creemos que hay mucho más que se puede hacer. Este deseo por explorar nos ha llevado a colaborar con artistas para hacer proyectos singulares. Estos proyectos pueden ser desde colaboraciones a 30 años, mediante las cuales las piezas van representando las diferentes añadas, hasta inclusive incluir artistas, darles la oportunidad de que participen del programa del proceso de vendimia, e inclusive el ensamblaje, como podría ser un proyecto que se llama Genios de Otazu. Hacer solo un gran líquido es limitar el entendimiento del vino a un alimento. Por supuesto, o sea, un gran vino es la base fundamental de cualquier proyecto que nosotros queremos hacer y aportar valor al mundo del vino, pero eso no es suficiente. Entender el vino como escultura implica otra cosa. Significa prestar atención holística a los detalles y sobre todo entender el valor simbólico del vino. Es entender que el vino es un representante de un aquí y de una ahora, pero que a su vez está condicionado por una historia muy específica de un lugar y de las personas que están involucradas en hacerlo. El vino entendido como cultura logra abandonar el reino del producto, inmigrar y situarse en el reino de las experiencias y las emociones. Este nuevo mundo tiene una singularidad. Primero es universal y es accesible para todos. Todos somos animales culturales. En Otazu, este es nuestro objetivo y este premio es un estímulo para profundizar en esta dirección. Así que muchísimas gracias a todos y que nos visiten.